En Zacatecas, un robot con inteligencia artificial atiende a quienes hayan sido víctimas de un delito, puedan hacer una denuncia y sobre todo recibir orientación. Orientar a las personas sobre dónde pueden denunciar. Si fueron víctimas de algún delito, si fueron víctimas de alguna situación, pues a dónde acudir, con quién acudir. Incluso pues realizar algunos trámites administrativos que se tengan que hacer en la fiscalía. También puedes presentar quejas en contra de funcionarios públicos de esta fiscalía. Se llama Eva, que significa fuerza en danés, y la fotografía mostrada en el contacto corresponde a la trabajadora de la Fiscalía de Atención a la Ciudadanía con mayor antigüedad. Se accede a través del contacto 492-269-0273 vía WhatsApp y atiende las 24 horas del día. Esta herramienta está pensada para sentar las bases de que las denuncias puedan ser presentadas a distancia. Esto debe de ser el futuro. Creo que esto va a permitir, incluso en un futuro muy, muy cercano, que las denuncias ya no tengan que ser físicamente aquí. Ya tenemos un programa de citas que son muy ágiles y un procedimiento de predenuncia en línea. Pero yo creo que el futuro muy cercano es que las denuncias se puedan presentar a distancia. El chatbot de atención a víctimas es único en México y fue elaborado en coordinación con el gobierno norteamericano. Fue patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos a través de los mecanismos de coordinación que se tienen con el gobierno mexicano, con el gobierno de la República, a través del Plan Bicentenario, y donde agencias norteamericanas como USAID nos han apoyado para poder establecer este tipo de circunstancias tecnológicas, como lo es el chatbot Eva. El uso de la tecnología ya es una práctica constante entre los agentes de investigación que ha permitido asestar golpes importantes a grupos delictivos, señalaron las autoridades. Vía telefónica, directamente con el juez, en una audiencia privada entre el juez y el Ministerio Público. Hoy podemos solicitar una orden de cateo para revisar un domicilio, para revisar un lugar cerrado, en 10 minutos. Con uno, Omar Hernández.